Marco, ¿cómo estás? Bueno, muy cansado, veníamos muy bien en el tramo y nos quedamos sin dirección hidráulica, se rompió la bomba de la dirección, así que estamos un poco cansados de los brazos. ¿Tema solucionable? No, esta noche tienen que trabajar en la asistencia, ¿no? Así iremos hasta Rivadavia. Bueno, ¿cómo fue la etapa? Porque el barro ha complicado a casi todos. Muy linda la etapa, habían unos 300 metros de barro que, bueno, tuvieron muchos problemas. Nosotros pudimos, bueno, paramos, había uno del equipo plantado ahí a tratar de ayudarlo, pero no teníamos con qué jalarlo. De ahí seguimos y ahí fue donde se rompió. Después del barro, sí, estaba una etapa muy linda, muy rápida y muy divertida para todos, ¿no? Bueno, en un principio andábamos bien, después hemos tenido mucho problema con el polvo, hemos perdido muchísimo tiempo, pero bueno, lo importante es que estamos acá. ¿Hubo desniveles en cuanto a respecto a aceleración aquí? Agarré un piloto lento y me llevó casi 90 kilómetros en medio de polvo y bueno, perdí mucho tiempo ahí. Y muy linda, la verdad, tuve algunos problemas en la partida con el tema de del impermeable, pero eso me retrasó unos minutos. Y luego el polvo, pero es de la carrera, ¿no? Entonces estoy contento, agradecido a Dios, la verdad que... Y la Chacañita que se portó muy bien, ¿no? Pese al recorte, ha sido una etapa durísima la de hoy. Sí, muchos kilómetros, ¿no? Casi 800 kilómetros entre especial y enlace, hace de que se complique un poco, pero hemos venido a eso, ¿no? Entonces, contento, la verdad, muy agradecido a Dios. Bueno, esta segunda etapa, que es la primera de competencia, ha estado muy linda. Fue bastante divertida, pero había que tener cuidado porque el piso estaba muy resbaloso, eran caminos, todo camino como para los rallies de auto, que habitualmente se corren acá en el rally mundial, había mucho de eso. Y bueno, fui a un ritmo bastante bueno, pero sin arriesgar nada porque es el primer día y queda mucho por recorrer en terreno mucho más difícil, ¿no?